Hola gente linda del coleccionismo, hoy traigo para mostrarles una estatua hermosa de Batman. Es de una marca que mucho no se conoce acá en Sudamérica, la marca es Dzume, así se dirá, Dzume-Art es su página si la quieren buscar. Realmente lo que se ve de esta estatua es una hermosura, una cantidad de detalles tremendos. Tengamos en cuenta que es escala 1:6, o sea que vos vas a decir, y pero no es muy grande, pará. Esta estatua tiene tres personajes humanos, Batman y dos payasos. Tiene todo un entorno diorama, todo un muro, un vidrio roto porque Batman está entrando por la ventana pegándole una patada a uno de los payasos. Tiene el piso, tiene tachos de basura, tiene un farol que se prende una luz LED. O sea, tiene una cantidad de detalles increíbles. También lo que hay que destacar es el dinamismo que tiene la estatua, este diorama. ¿Por qué? Porque Batman entrando por la ventana, rompiendo el vitro de colores, pegándole una patada a uno de los payasos y sosteniéndose la estatua de esa forma. O sea, tacho de basura, payaso, patada, Batman y la capa que todavía es como que se junta con el muro porque se está deslizando en el momento que Batman entra. Realmente de diseño es un 10, es espectacular. Fíjense todos los pequeños detalles que tiene el diorama. Empezando por cómo está esculpido todo, cómo lo diseñaron, cómo pensaron en cada cosita, hace que todo esto sea una locura. Entonces, vos tenés una estatua que es escala 1:6, pero el diorama completo mide 60 centímetros de altura y 53 centímetros de ancho. Entonces eso hace que tenga un porte la estatua increíble. Y como les acabo de decir, tiene tres personajes humanos por un valor de 900 euros. Entonces, si uno va sacando la cuenta, puede cerrar. Por más que sea 1:6, realmente es tremendo para una colección. A mí me encantó, por eso se lo vengo a mostrar. Ustedes me podrán decir en los comentarios qué les pareció. Por favor, les pido, suscríbanse, den like, comenten. Es la forma de apoyar el canal y que yo pueda seguir trayéndoles estos videos. Nos vemos muy pronto y sigamos coleccionando.